En el tlecuil de Xilonen vamos a ocupar hoy una parte bien importante de nuestro tlecuil, que es la ceniza, rescoldo, lo que llamamos. Y vamos a cocinar un plato aquí que se llama mixiotes o tamales de ceniza. Los vamos a preparar con hojas de totomaxtle, que son las hojas de maíz, hojas de plátano y hojas de aguacate, además de los ingredientes que vamos a ocupar para rellenar nuestro mixiote o tamal de ceniza. También vamos a preparar una bebida muy rica con una fruta que se llama arrayán. Hicimos una recolecta o tlayehuía del día de hoy. Nos encontramos con esta fruta deliciosa y la vamos a aprovechar. Entonces vamos a empezar. Tenemos ya la ceniza, que es lo que quedó aquí después de haber ocupado el tlecuil o fogón. Y vamos a preparar nuestros tamales de ceniza. Vamos a elegir las hojas de totomaxtle más grandes. Las vamos a extender y vamos a poner aquí nuestras hojas de plátano para aumentar el sabor. Vamos a poner hojas de aguacate macho, así le nombramos al árbol que no nos da frutos, solo hojas pero con un sabor más fuerte que las hojas de aguacate normal. Entonces vamos a poner aquí las cebollitas. Vamos a poner un poco de nopales. Y vamos a poner quelites. Y sal de mar. Vamos a amarrarlo haciendo unos cordoncitos con las mismas hojas para que todo el juguito quede dentro. También podemos rellenar los mixiotes de algunas otras verduras. Entonces vamos a ponerlos al rescoldo de la ceniza y ahí se van a asar de forma muy rápida. Vamos a avivar las brasas, que son el calor en forma pequeña que le da el tlecuil. Entonces, mientras vamos a preparando nuestra bebida tlayehuiada de arrayanes, tengo aquí los arrayanes lavaditos. Vamos a ponerle jarabe de piloncillo y vamos a machacarlos para poderlos incorporar al jarrón con agua. Es una fruta que no todos los años la podemos encontrar. Es una fruta ácida, por eso usamos el jarabe de piloncillo poco a poco para que se vaya incorporando y nuestra bebida tenga un sabor más parejito. Entonces ya está listo. Vamos a vaciar a una jarra con agua. Movemos muy bien. Y ya está nuestra bebida de arrayán. Entonces vamos a checar nuestros mixiotes de ceniza. También ya están. Entonces vamos a sacarlos. Se han hecho como a vapor porque el rescoldo de la ceniza precisamente nos sirve para elaborar este tipo de platos. Ya está perfectamente hechecito.
y vamos a saborearlo. Bueno, y tenemos ya aquí en la mesa servidos nuestros mixiotes de ceniza que han quedado con un aroma delicioso, con este encuentro de hojitas silvestres, de aguacate macho, de plátano y hojita de totomaxtle. Vamos a degustarlo con una deliciosa bebida de arrayanes, la yegüeada. Y ahora sí, nos preparamos a degustar este delicioso platillo. Realmente delicioso. Buen provecho.